Hace varias semanas realicé una visita al Museo de la Estación Central del Ferrocarril de Paraguay. Es un museo ferroviario que muestra cómo fue evolucionando el ferrocarril y diferentes elementos ferroviarios. Además, fue abierto recientemente al público tras haber ocurrido la pandemia de COVID-19. Historia del ferrocarril paraguayo. La iniciativa de contar con una línea ferroviaria en el Paraguay surgió del presidente Carlos Antonio López en el año 1854. La primera línea ferroviaria fue de Asunción a Villa Rica. Las estaciones del ferrocarril Carlos Antonio López son Asunción, Jardín Botánico, Luque, Areguá, Ipacaraí, Pirayú, Paraguarí, Zapucaí, General Bernardino Caballero, Tebicuarí, Villarrica, San Salvador. Desde esta estación se desprende el ramal a Abaí, Iturbe, Maciel, Yegros, Yuti, General Artigas, Coronel Bogado, Encarnación, Pacucua. Desde allí el ramal cruza el puente internacional San Roque González de Santa Cruz hacia Argentina. Su inauguración. La inauguración oficial fue el 24 de julio de 1864, con la presencia del presidente de la República, Mariscal Francisco Solano López, y su plana mayor. Desde ese momento el edificio se identificó con la ciudadanía. También en la estación central se encuentra una sala que recrea los coches originales del tren, con los asientos de primera y segunda clase, así como los muebles originales del coche presidencial. El coche presidencial, cuyo interior refleja el estilo característico del siglo XIX. Este coche fue utilizado por ilustres figuras de la política nacional como el expresidente Eusebio Ayala o el mariscal José Félix Estigarribia. Vista general del Museo Estación Central.
Luego vi el coche comedor dentro del Museo Ferroviario Estación Central. Recorrida de la formación.
sobre la locomotora a vapor Sapucaí, ubicada dentro del Museo Ferroviario Estación Central. Recorriendo la locomotora a vapor que se encuentra en el lugar.